tal, amigos de Play Pro? Ya estamos aquí listos en el campo Manuel Neri, a punto de iniciar este encuentro. Es sábado por la noche, a punto de iniciar el equipo de los Tigres del CCH recibiendo al equipo de los Linces de Cuernavaca en la ceremonia del volado. Vamos a ver qué equipo tendrá el inicio del encuentro con la patada de kickoff. Viene ya el equipo del CCH, que tiene dos fielders en su formación. Vámonos, el equipo de los Linces va a tener la patada de kickoff. Así que vámonos, esperando las indicaciones, y vámonos con la patada. Viene ya y se le va ese fielder. Ya tiene la recuperación, viene intentando el regreso. Vamos a buscar ahí, cambia de lado, sigue corriendo, sigue buscando por el lado izquierdo, terreno de juego, ya tiene, solo le va a faltar el pateador, sigue calando las piernas, moviéndose, y ya tiene la primera anotación del encuentro el equipo del CCH. No hay castigos en el terreno de juego. Ay, me parece que sí hay uno en el lugar donde queda el fildeo. Vamos a esperar las indicaciones de los oficiales. Bueno, hay un castigo en contra de los Tigres, así que van a tener la primera oportunidad cerca de su yarda número 8. Viene rápidamente, un movimiento, el número 22, ya se pone, doble escolta al coreback. Viene esperando la carrera por el lado izquierdo, sigue jalando las piernas y va a conseguir una ganancia alrededor de 2 yardas. O más o menos 3 quizá, vendrá segunda oportunidad y alrededor de 6 yardas por avanzar. Viene ya la segunda oportunidad del equipo de los Tigres, que manda gemelos del lado derecho, gemelos del lado izquierdo. Viene, son solo 6 yardas por avanzar. Coreback está de escopeta, hombre en movimiento, ya se pone como escolta. Viene otra vez la carrera por el centro, bien leída por la defensiva del equipo de los Linces. Los van a dejar en la línea de golpeo, quizá 2 yarditas más adelante. Viene tercera oportunidad y todavía le faltan 3 yardas para el primero y 10. Nuevamente el equipo de Tigres, que manda ahora gemelos del lado izquierdo, flex del lado derecho. Coreback para atrás en situación de pase. Bien, intenta allí hacer el corte, jalando las piernas, va a conseguir ya el primero y 10 con 6 yarditas más de ganancia. Primero y 10 al equipo local. Viene ya primera oportunidad. El equipo del CCH va a sacar el pase rápido por el lado izquierdo, jalando las piernas. Vamos a ver cuántas yardas va a conseguir. Alrededor de 8. Viene ya segunda oportunidad y corto para el equipo local. Viene gemelos del lado derecho, el flex del lado izquierdo. Nuevamente coreback de escopeta, buscando ahí la carrera por el lado derecho. Mete, cambia al centro, jalando las piernas. Los van a dejar prácticamente en la línea de golpeo con el máximo avance. Quizá una yardita más de ganancia, entrará a tercera. Viene tercera oportunidad y una yarda. La carrera por el centro, jalando piernas, va a conseguir ahí unas 5 yarditas, aunque hay un castigo en el backfield. Ahí hay un castigo en contra de los Tigres. Probablemente sea más de 4 hombres en el backfield, así que vámonos. Tercera oportunidad y son 7 por avanzar. Tercera oportunidad, repitiendo formación del equipo de los Tigres. Ahí vamos a ver. Se enseña el disparo de parte del equipo de los Linces. Dale. A buscar el pase y es incompleto, así que vámonos. Cuarta oportunidad y el equipo del CCH a despejar. Viene ya cuarta oportunidad. Situación de patada de despeje. Viene. Ya intenta tomar, no, ya tiene ahí a los defensivos, así que va. Toca ilegalmente el ovoide en esa zona y empezarán desde su yarda número 25. Viene el equipo de los Linces con gemelos del lado izquierdo, el flex del lado derecho, buscando salir de su zona roja. Viene rápidamente carrera por el lado izquierdo y le meten el tacleo de las tablas, así que vámonos, no hay castigos. Ay, hay 2 castigos, va volando en el terreno de juego. Hay un foul personal en contra del equipo de los Tigres, da primera oportunidad al equipo del OVM. Viene gemelos derecho, el flex del lado izquierdo, la carrera directita por el centro, jalando las piernas, no le va a dar ganancia, se va a quedar en la línea de golpeo. Viene rápidamente el equipo de los Linces, que ya tiene ahí los gemelos del lado izquierdo, el flex del lado derecho, buscando coreback, está de escopeta, para atrás, a buscar el pase lateral, el pase rápido del lado izquierdo, sin ganancia, lo taclean en cuanto recibe el ovoide, así que vámonos, tercera oportunidad.
Viene rápidamente Gemelos del lado derecho, el flex del lado izquierdo, coreback dando últimas indicaciones a sus jugadores. Viene, intentan la carrera nuevamente y ahí lo van a detener. En misma línea de golpeo, quizá dos yarditas. Y viene ya cuarta oportunidad. Viene el equipo de Lince a despejar el ovoide. Casi le bloquean la patada a ese pateador. Ya viene ahí haciéndose de contactos y ya en la yarda 40, primera oportunidad al equipo del CCH. Viene el equipo del CCH, doble gemelo en la formación. Un corredor en su backfield, coreback hace el pase por el lado izquierdo, jalando las piernas, va a conseguir unas 4 yardas. Va a poner la segunda oportunidad con 6 por avanzar. Viene doble gemelo en la formación, repitiendo, carrera por el centro, busca ganar esas yardas que le hacen falta, se va a quedar a 2 de conseguir el primero y 10. Viene rápidamente el equipo de los Tigres, coreback va para atrás, está sacando el pase, ya tiene completo, se quita uno de los tacleos, sigue moviendo las piernas, va a conseguir el primero y 10 y unas 15 yardas más. Primera oportunidad, están en su yarda 40, gemelos de la derecha, el flex de lado izquierdo. Nuevamente, coreback está de escopeta, va a buscar, ya tiene a su receptor del lado izquierdo, ya tiene 5 y 6 yardas de ganancia. En el inicio sigue jalando las piernas, va a conseguir nuevamente el primero y 10, a mover las cadenas para el equipo negro. Bien, los gemelos del lado derecho, triple del lado izquierdo. No, gemelos del lado izquierdo también. Viene la carrera directita nuevamente. Ay, sigue jalando las piernas, intenta quitarse los tacleos. Bien, lo van a dejar quizá 2 yarditas más adelante del año de golpeo. La segunda oportunidad. Viene rápidamente, doble gemelo en la formación otra vez. Hombre en movimiento, pasa del lado del coreback. Ya se pone como escolta. Viene, hace la carrera por el centro, corriendo quizá unas 2 yarditas. Viene rápidamente, hombre en movimiento, al lado derecho y ahí vuelan los castigos. Vamos a esperar procedimiento ilegal en contra del equipo de los Tigres, así que vámonos 5 yarditas para atrás. Viene rápidamente la tercera oportunidad, son 11 yardas por avanzar. Coreback pierde el ovoide, ya lo recupera, va a sacar el pase y es completo. Va a tener el primero y 10 y ya mover las cadenas nuevamente el equipo de los Tigres. Tiene primero y 10 el equipo de los Tigres, a 12 yardas de la zona de anotación. Viene rápido la carrera por el lado derecho, vamos a ver, se va a meter a la zona de anotación y es touchdown. El equipo de los Tigres pone los primeros 6 puntos en el encuentro. Viene, vamos por el intento de punto extra. Viene rápidamente el intento de punto extra. Vamos a ver, es buena el marcador. Play Pro se pone 7 puntos al equipo de los Tigres del CCH Sur. Y son 0 para el equipo de los Linces. Viene ya la patada de kickoff. Viene el fielder del lado derecho, comienza la carrera. Vamos a ver, está buscando, no encuentra el hueco y ya lo van a derribar ahí. Va a tener primera oportunidad el equipo blanco. Viene rápidamente. Coreback va para atrás, ya le va a llegar la presión y tienen la captura. Captura de alrededor de 10 yardas, así que vamos, la tercera oportunidad al equipo de los Linces y ya con esta jugada también finalizamos el primer cuarto del encuentro. A dar cambio de cancha, equipo de los Tigres con 7 puntos arriba, el equipo de los Linces Cuernavaca. Viene rápidamente, segunda oportunidad, trips del lado izquierdo, gemelos del lado derecho. Viene coreback, hace el pase pantalla, ya tiene ahí, sigue jalando, vamos a ver. Va a conseguir alrededor de 9 yardas de las perdidas con el sack anterior. Así que vamos, tercera oportunidad. Son 11 yardas por avanzar. Bien, el Linces Cuernavaca que tiene 3 receptores del lado izquierdo. Rápidamente, coreback va a buscar, sigue buscando, ya va a ser la personal. Comienza la carrera, intentaba ganar las yardas, conseguir el primero y 10. Vamos a ver si se va a quedar con el primero y 10 o va a entrar a cuarta oportunidad. Viene ya, no tienen la cuarta oportunidad, se quedan una yarda. Así que el equipo de Lince a despejar el ovoide. Le vuelan el centro, vamos a ver. Y ya tiene ahí, vamos a esperar las indicaciones. Tiene primera oportunidad el equipo de los Tigres en la yarda número 15.
Viene primera oportunidad para los Tigres. Gemelos del lado derecho, el flex del lado izquierdo. Coreback número 8 en los controles. Número 9 en los controles. Viene rápidamente. Coreback va a sacar el pase y es... es incompleto. No puede poner los dos pies en el terreno de juego, así que vámonos por la segunda oportunidad. Viene rápidamente. Intentaba el coreback, la personal, traía la optativa del lado derecho. No puede, hay un castigo ahí, vamos a esperar las indicaciones de los oficiales. Viene rápidamente, hay un holding en contra del equipo de los Tigres, así que doble. Va a sacar ahí el pase, pantalla es perdido. No puede contener ese ovoide, de haberlo tenido, tenía toda la banda derecha libre. Así que vámonos por la tercera oportunidad, son 20 yardas por avanzar. Tercera y 20. Trips izquierda, flex del lado derecho, coreback. Va a buscar, va a sacar el pase y es incompleto. No hay receptor que pueda tomar ese ovoide, cuarta oportunidad. Vamos a ver qué tiene planeado el coach del equipo de los Tigres. Todo gol de campo es malo, así que viene ya primera oportunidad para el equipo de los Linces. Gemelos del lado izquierdo, flex del lado derecho. Corredores en I, viene resbalada al lado izquierdo. Buscando rápidamente la el espacio para ganar más yardas. Va a conseguir unas 4, entrará a la segunda oportunidad, 6 por avanzar. Viene equipo de Linces con la segunda oportunidad, 6 por avanzar. Misma formación. Ahora coreback estaba de escopeta, intentaba la carrera por el lado derecho. Lo van a dejar misma línea de golpeo. Sin yardas de ganancia, entrarás tercera. Viene tercera oportunidad, trips del lado derecho, el flex del lado izquierdo, coreback está de escopeta. Viene rolando por el lado derecho, va a buscar el pase, es completo y ya sale del terreno de juego. Va a tener primera oportunidad a mover las cadenas para el equipo blanco. Le mandamos un saludo al tackle izquierdo número 75, Julián. Ya tiene ahí el equipo de los Linces por el lado izquierdo. Hay un, me parece, buscando ganar yardas. Se va a quedar con la segunda oportunidad, las mismas 10. Viene la segunda oportunidad. El flex está del lado derecho. Hombre en movimiento. Número 24. Ya tiene ahí coreback. Ya tiene, decide correr, tiene espacio, va a salir por el lado izquierdo y alcanzan a derribarlo. Consigue primero y 10 y alrededor de 10 yardas más. A mover las cadenas para el equipo de los Linces. Campus, Cuernavaca. Viene rápidamente el equipo de los Linces. Gemelos del lado derecho. Va buscando ahí, intentan la carrera. Que ya le cae la defensiva del equipo de los Tigres. Misma línea de golpeo para la segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad. Gemelos izquierda, flex derecha. Ya pasa rápidamente la carrera. Número 22, que se ve prometedor. Va a conseguir bastantes yardas en este acarreo. Vamos a ver hasta dónde van a poner el dado este equipo blanco. Viene tercera oportunidad. Son 2 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo, flex del lado derecho. Equipo de Linces Cuernavaca, que ya tiene coreback, escopeta, va a buscar el pase. Tiene incompleto, le pega en las manos, no se queda con ese ovoide. Así que va a entrar cuarta oportunidad. El equipo de los Linces. Vamos a ver si va a buscar el gol de campo o encajonar a Tigres. Viene, se la va a jugar el equipo de los Linces. Coreback va a sacar el pase. Vamos a ver, es incompleta, así que viene primera oportunidad para el equipo de los Tigres. Ya por ahí de la yarda número 38. Viene gemelos del lado derecho, coreback que está de escopeta, va a buscar el pase. Ya tiene ahí atrás, se quita los tacleos, sigue moviendo las piernas. Ya tiene ahí dos defensivos que le van a terminar el trabajo y a mover las cadenas en esta primer down. Viene doble gemelo, coreback va a sacar el pase y es completo, se queda con la recepción. Número 1 del equipo de Tigres. A mover las cadenas nuevamente. Ya están muy cerca de su yarda número 30. Ahí está puesto el ovoide. Gemelos del lado derecho. Coreback está buscando y va a sacar el pase. No se puede quedar con esa recepción.
entre doble cobertura, intentaba quedarse con el ovoide, va a entrar segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad, tres receptores en la formación, viene la carrera, buscando, sigue jalando las piernas, ya tiene ahí, se quita un tracleo, ahí bola suelta y va a salir del terreno de juego. Ahí va a terminar este gran acarreo, vamos a ver hasta dónde parece ser, le va a dar la primera oportunidad. Viene el equipo de los Tigres mostrando dos gemelos al lado derecho, coreback, va a buscar ahí y le va a caer toda la línea defensiva. Número 50 yendo festejando, número 56 festejando por haber hecho este tacleo, ya detrás de la línea, entra segunda oportunidad, 15 por avanzar. Viene el gemelo del lado derecho, flex del lado izquierdo. Está ahí, vuela un castigo. Vamos a esperar las indicaciones de los jueces de línea. Bueno, hay una invasión del lado de los lindos, así que va a entrar segunda oportunidad, solo 12 por avanzar. Gemelos del lado derecho, flex del lado izquierdo. Viene la optativa, lado izquierdo, buscando ya ganar más yardas. Y ya número 21 casi pegándole fuera ya del terreno de juego. Vamos a ver hasta dónde lo van a dejar en esta segunda oportunidad. En la jugada anterior con solo 2 yarditas de ganancia, pone tercera oportunidad en esta ocasión con mismas 10 yardas iniciales. Trip del lado derecho, ya hay un hombre que sale en trampa. Por el lado izquierdo empieza la carrera, aquí intenta quitarse y le cae el impacto de dos hombres defensivos. Va a entrar cuarta oportunidad y el equipo de los Tigres va muy cerca de la zona roja. El árbitro nos indica que restan únicamente 2 minutos de juego efectivo en este segundo cuarto del encuentro. Viene rápidamente el intento de gol de campo. Muy desviado sale esa patada, así que se queda igual el marcador, 7 puntos para el equipo de los Tigres del CCH, son 0 para el equipo del Linces, recta final del segundo cuarto. Viene primera oportunidad para los Linces, carrera por el lado izquierdo, viene buscando ganar unas 2 yarditas, lo consigue, así que viene ya la segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad, son alrededor de 8 yardas por avanzar, doble gemelo en la formación. Viene la carrera, que es al instante derribado, lo dejan prácticamente en la línea de golpeo, entre la tercera oportunidad y mismo yardaje. Viene trips del lado derecho, flex izquierdo, coreback de escopeta, va el pase y es completo, primero y 10 al equipo de los Linces. Y vamos a ver, a mover las cadenas rápidamente. Jugadas en serie para estos últimos 2 minutos. Viene coreback. Hacia ahí le cae la defensiva. Le hace primero el intento de bloquearle el pase. Y ahora ya le cayó todo. Está en la con una segunda oportunidad. Y muy atrás el equipo de Linces. Con esta jugada vamos a finalizar la primera mitad de este encuentro. El equipo de Tigres arriba únicamente por 7 puntos. Vámonos al descanso y en un momento regresamos con el tercer cuarto del encuentro. Y vamos a dar inicio al tercer cuarto del encuentro. 7 puntos al equipo de los Tigres. Era el equipo de los Linces. Se comienza el regreso del lado derecho. Hace el corte jalando las piernas. Sale del terreno de juego. Así que primera oportunidad para el equipo de los Linces. Viene primera oportunidad para Linces, gemelos del lado derecho y flex del lado izquierdo, coreback. Ya tiene ahí, manda la carrera, tiene el espacio, pero le llegan ya los dos defensivos para hacerle el tacleo. Consigue unas 5 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Viene equipo de Linces, ya le hacen, cometen castigo, así que son 20 yardas por avanzar ahora. Viene la carrera del lado derecho, jalando, lo van a dejar prácticamente en la línea de golpeo. Así que vámonos por esta segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son fácil 20 yardas por avanzar, doble gemelo en la formación. Coreback ya viene ahí con la carrera y un castigo. Vamos a esperar indicaciones de los señores oficiales.
viene. Segunda oportunidad, ahora son 25. Fue un falso arranque en contra del equipo de los Linces. Ahora son 25 por avanzar. Coreback rolando del lado derecho. Va a sacar el pase ahí. Es incompleto. Ya tenía ahí de todas formas los tacleos listos para darle el golpe. Viene tercera oportunidad y todavía muy largo para el equipo blanco. Viene tercera oportunidad, alrededor de 25 yardas. Trips del lado derecho y flex del lado izquierdo. Coreback se encuentra de escopeta. Así que viene Coreback y está ahí, va a buscar el pase y es incompleto y le da el tremendo golpe. Este jugador número 27 viene ya cuarta oportunidad. Y vámonos por la patada de despeje. Viene rápidamente a despejar el equipo de Linces y le dan tremendo impacto al pateador. Hay castigo y va a ser primero y 10 para este equipo blanco. Hay un... El jugador queda bastante lastimado. Esperemos no sea de gravedad. Mientras tanto, ya sabemos que hay primero y 10 para el equipo de Linces. Viene rápidamente. Primera oportunidad ya para Linces. Gemelos del lado izquierdo, el flex del lado derecho. Doble escolta tiene el quarterback. Viene, centro un poco alto. Viene la carrera por el lado izquierdo y ya le tiene ahí toda la defensiva que pasa rápidamente. Lo van a dejar un poquito atrás de la línea de golpeo. Va a entrar segunda oportunidad. Viene gemelos del lado derecho, el flex del lado izquierdo, coreback con solo corredor en el backfield. Viene, tenía trips del lado derecho, viene la carrera y no va a tener ahí mayor ganancia. Nuevamente, quizá otra yardita atrás de la línea de golpeo, viene tercera oportunidad. Ya el equipo de Linces tiene que salir rápido de esa zona. Le dieron el primer y 10 automático con ese foul personal, así que hay que aprovecharlo. Viene, tercera oportunidad alrededor de 15 yardas, coreback por el lado derecho, rolando. A sacar el pase y es completo con el número 85. Gran recepción. Vamos a ver si con el máximo avance va a tener el primero y 10 o va a entrar ya la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad a despejar el ovoide. Se queda 2 yarditas. Viene. Vámonos con la patada. Pide recepción libre y ya tiene en su yarda número 30 la primera oportunidad del equipo de los Tigres. Tercer cuarto del encuentro. 7 puntos para el equipo de Tigres, son 0 para el equipo de Linces. Onefa y Play Pro, categoría juvenil AA 2011. Viene rápidamente la carrera por el lado izquierdo, por el lado derecho más bien, buscando ahí ganar yardas. Va a conseguir unas 5 en este buen acarreo, así que vámonos. Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Y el equipo de los Tigres, jugadas rápidas en serie, buscando el movimiento de las cadenas. Viene gemelos del lado izquierdo, el flex del lado derecho. Coreback ya viene con la carrera, sigue jalando las piernas. 2 defensivos necesarios para derribar a este jugador número 80, número 22, y a mover las cadenas. Viene rápidamente la carrera con el número 99, va a conseguir quizá el primero y 10 nuevamente. Viene primera oportunidad el equipo de los Tigres. Viene nuevamente con la carrera, buscando por el centro, ganando bastantes yardas, alrededor de 5 quizá en este acarreo. Va a entrar la segunda oportunidad, son otras 5 yardas para el primero y 10. Viene gemelos del lado derecho, flex del lado izquierdo, coreback para atrás, pase descarado, va profundo y es incompleto. Corner número 7 haciendo muy bien su labor, evitando que consiguiera la recepción y vámonos, entrará la tercera oportunidad. Mismas 5 yardas por avanzar. Vamos a ver, me parece hay un pañuelo, hay un castigo. Es en contra del equipo de Tigres. Sujetando, así que vámonos para atrás. Viene rápidamente Córdoba con esa carrera número 58, penetrando muy rápidamente con gran explosividad la línea de golpeo, dejándolos atrás por bastantes yardas. Va a entrar la tercera oportunidad con alrededor de 17 yardas por avanzar. Viene, jugando rápido, doble genera en la formación.
hay ahí el coreback se acerca hacia su coach, cambia de jugada, diciéndole trabajo a los linieros ofensivos. Viene rápidamente, coreback de escopeta estaba buscando. Ya va a sacar el pase y es casi interceptado este jugador. No se quiere quedar con el ovoide. Y vámonos por la cuarta oportunidad. El equipo de los Tigres a despejar. Viene rápidamente a despejar el ovoide. Y ahí tiene la recepción, así que vamos, primera oportunidad cerca de su yarda número 15. Viene ya primera oportunidad, gemelos del lado derecho, flex del lado izquierdo, hombre en movimiento. Viene coreback, saca el pase rápido, sigue buscando. Ahí intentaba hacer el corte para quitarse esos dos defensivos. Ya le cae toda la línea, así que vámonos a conseguir quizá dos yarditas en este pase. Viene rápidamente, gemelos del lado izquierdo, el flex del lado derecho, coreback. De mano esta vez, viene con la carrera, pero ya le cae rápido el tacleo. Así que vamos, siguiendo quizá una yarda. Viene rápidamente coreback, para atrás, y es interceptado el ovoide. Viene ya primera oportunidad para el equipo del CCH, ya en territorio de los Linces. Viene apurándose el equipo en la yarda número 38. Coreba con la carrera el número 7, que ya la van a derribar ahí. Vamos a esperar las indicaciones. Viene rápidamente, gemelo izquierdo, flex del lado derecho. Coreba captativa del lado derecho. Viene buscando, jalando las piernas, número 25. Va a tener probablemente el primer 10, vamos a esperar que nos indique el oficial. Bien, el segundo del lado derecho, el 6 del lado izquierdo. Coreba quemando la carrera por el centro, vamos a ver si va con el máximo avance, va a conseguir movimiento de cadenas. A mover las cadenas, dicen los Tigres, así que vamos por el lado derecho con la carrera, vamos a esperar. Sigue jalando las piernas, tremenda fuerza que tiene este corredor. Vamos a esperar a ver dónde se pone el dado en esta ocasión. Viene ya el equipo de los Tigres, con gemelos del lado izquierdo, del lado derecho, coreback. Saca el pase, es completo. Máximo avance. Aunque esperemos indicaciones, vamos a ver dónde van a quedar. Y a mover las cadenas el equipo negro. Tienen primero y 10 alrededor de la yarda 11. Viene coreback de mano a buscar hacia la optativa por el lado izquierdo, número 25. Sigue buscando ahí, seguir corriendo. Y ya lo van a derribar ahí. Vamos a esperar con este pequeño avance del equipo de Tigres. ¿Hasta dónde pone el ovoide? Viene doble, el gemelo del lado derecho, el flex del lado izquierdo. Coreback, hasta el pase es incompleto, muy buena labor defensiva de este número 54. Viene ahora tercera oportunidad del equipo de Tigres, todavía con 10 yardas por avanzar. Viene, tenemos la derecha, flex el lado izquierdo, coreback. Para atrás ya se quita la presión. Comienza la carrera, sigue jalando y vamos a ver, hasta la yarda 4. Este acarreo del coreback. Primera oportunidad y gol para el equipo de Tigres. Número 7. Coreback hace la carrera personal, hace la carrera directita, vamos a ver. Y ya se mete a las diagonales este equipo de Tigres. Y pone otros 6 puntos en el encuentro. Vamos a ver el intento de punto extra para este equipo local. Viene rápidamente la patada, vamos a ver, es buena, así que otro puntito más. 14 puntos, el equipo de Tigres, 0, el equipo de los Linces, Cuernavaca. Viene ya la patada, un tanto raza y corta. Sigue viva todavía, le va a llegar ahí y ya sale del terreno de juego. Castigo en contra de los Tigres. Viene ya el equipo de los Linces, desde su yarda 40, gemelos del lado derecho, el flex del lado izquierdo.
ajustando rápidamente, va a sacar el pase, incompleto, lo tenía prácticamente, solo ya se había quitado esos defensivos, mucha galleta el quarterback, así que vámonos por la segunda oportunidad. Viene rápidamente, misma formación, ahora son dos gemelos, número 92 en movimiento, viene, intentan ahí la carrera, pero hacen el tacleo atrás el equipo de los Tigres, así que vámonos con la tercera oportunidad y bastantes yardas más para atrás. Viene tercera oportunidad, son alrededor de 15 yardas. Quarterback. Está de escopeta, vamos a ver, Rolando del lado izquierdo va a buscar el pase y es. Vamos a ver si es interceptado. El quarterback ya le intercepta en otro pase. Viene primera oportunidad para los Tigres en la yarda 50. Viene primera oportunidad al equipo de los Tigres. El CCH viene, quarterback con la carrera. Número 7, tiene el espacio. Ya le cae ahí este jugador defensivo número 21. Y a mover las cadenas para ellos. Gemelos izquierdo, el flex del lado derecho. Quarterback de escopeta. Viene la carrera, está buscando por el centro y jalando las piernas para conseguir bastantes yardas. Con esta jugada finalizamos el tercer cuarto del encuentro. El marcador está a favor de Tigres. 14 puntos a 0. Viene rápidamente el quarterback por el lado izquierdo, jalando las piernas y va a conseguir ahí conseguir el primer y 10. Oportunidad de 10 para el equipo de los Tigres. Quarterback de escopeta va a sacar el pase rápido y muy elevado a ese número 5. Viene segunda oportunidad.